tanto tiempo pensando que conocía a mis hijos. Qué equivocado estaba. Estarías ocupado dirigiendo el universo. Ojalá fuera cierto, pero no. Estaba ocupado divirtiéndome a costa de todos. Ahora debo asumir las consecuencias. No te preocupes, Fénix. Mi pasión encenderá fuegos frente a ti. Búscalos para mantenerte caliente. ¿Por casualidad te sobra algo de esa pasión ardiente? Ni aunque fueras Adonis, Aquiles y Heracles montándose una orgía sobre un Pegaso hecho de arcoíris. Esa imagen me inspira a esculpir sobre la desesperación. Inspiración es lo único que te llevarás de esta conversación. Huh?
Con el frío viento silbándole en los oídos, Fénix divisó la imponente montaña. Tifón trató de impedir que Fénix alcanzara la cima de la montaña. ¡Que no te detenga, Fénix! ¡Tú puedes! Thank you.
una estatua de Cronos, tu padre. Un padre horrible, casi tan malo como yo. Oye, no sigas por ahí. Pero si intentó comerte. Mi madre Rea me cambió por una piedra. Quizá no mereció mucho la pena. Tienes razón. ¡Auch! ¡Qué cruel! No, me refiero a que esa estatua debería tener una piedra en la mano. Ahora que lo mencionas. Oye, piensa que si te hubiese comido,
Deméter, Hestia, Hera, Hades y Poseidón seguirían en su estómago. Tú los salvaste. Deja que te corrija. Los condené a una vida eterna conmigo. ¿Qué es peor? Hades te quiere mucho. Sí, me dio 2 ánforas de vino para llevármelas a casa. ¿Eso es amor? Se rinde. Es admirable. ¿En qué estás pensando? En nada. ¡Rayos de mi fragua para templar tu camino! Gracias, Hefesto. Y yo sigo esperando esa lanza de punta de diamante que le encargué hace siglos. Ares, no todo viene cuando uno quiere. Al contrario de ti. Me prometiste que jamás hablaríamos de aquel incidente. Abajo. La isla Áurea parecía en paz. No te pares a mirar el paisaje, Fénix. Casi estás y tienes que vencer a Ligiron. Mientras el mundo ardía y mis hijos me necesitaban, yo estaba de fiesta con Hades. Bien sé yo que Hera nunca pudo contar conmigo. Tenías muchas preocupaciones. Ni siquiera sé dónde está ahora mismo. Eso es grave. Lo siento. Fénix iba a llegar a la cima a toda costa, y la visión del pico le infundió esperanza. Pero esta parte...
¿Me la salto? Prometeo, que me lo cuentes. Entonces aparecieron monstruos. ¡Cuánta acción! ¡Cuánta emoción! Para ya, Prometeo. Para. No intentes animarme. Es raro y me incomoda. Vuestro mundo fallido no merece mi percepción, pero soy benigno. Fui infiel a Hera muchas veces. Yo nunca quise ser padre, solo quería divertirme. Nunca he pensado en nadie más que en mí. Ah, me hacen daño las cadenas. Estábamos hablando de mí, Prometeo. De repente, una perla pasó rodando. Fénix se preguntó si, como se dice, su ostra estaba aburrida. Ahora ya, Prometeo, te lo ruego. Es como si alguien va a una escuela de payasos, suspende, decide narrar chistes mediante la danza moderna y confunde los gritos de dolor del público con risas. La verdad es que me siento un poco mejor. ¡Estúpida!
tejido petrificación. Estando en su engañosa travesía, Fénix cayó en una emboscada. No puedo enfrentarme a todos y vencer a Ligiron. ¡Yo te cubro, Fénix! ¡Siente la sangre hervir al son del grito de guerra de Ares! Yeah.
¡Licaón, no! Ese tipo intentó hacerme comer carne humana, así que lo convertí en lobo y maté a sus 49 hijos. He hecho muchas cosas, pero el canibalismo no está entre ellas. Veo que el asesinato y el incesto entran en otra categoría. Prioridades, Prometeo. A Ixion con una nube cuando este perseguía a Hera. Sí, me pareció divertidísimo. ¡Qué irresponsable! Tuvieron un hijo deforme, rechazado y condenado al ostracismo hasta tal punto que solo encontró paz en las yeguas. Yaciendo con yeguas. Murió solo y triste. Mira el lado positivo. Las yeguas con las que yació engendraron a los centauros. ¿Esa gente equina y sensual que nos plantea dudas incómodas sobre su anatomía? Ya ves. Diosa de la ley, la familia y la equidad. Otra exmujer. Quería hacerlo todo a rajatabla. Era imposible engañarla, así que la dejé. A esta por lo menos no la maté. Aún. Huh.
deja que los rayos de mi martillo temblen tu camino. Era también diosa de la profecía y me ayudó a perfeccionar mi técnica. Esa mujer conocía el futuro, lo veía todo, lo oía todo. Es terrible haberla fastidiado con algo antes de haberlo hecho siquiera. Todavía tengo pesadillas. ¿Osáis intentarme? ¡Fracasad y seréis reducidos a la nada! Ah!
Libra, la constelación de la justicia. Su brillo sobre los mortales simboliza tu facultad, Zeus, de calibrar sus actos. ¡Ay, qué recuerdos! ¿Te acuerdas de cuando los creé? Al principio la Tierra era de los titanes. Tú, yo y los demás dioses los derrotamos. ¡Qué buenos tiempos, Zeus! Sí, lo fueron. Entonces hice a los mortales. Primero probé a hacerlos de oro. Eran perfectos, pero aburridos. Los aniquilé. Luego probé con plata. No paraban de hacerse daño, los idiotas. Así que usé cobre. Fue un error enorme. No dejaron de pelear hasta que se extinguieron. Luego vino la cuarta edad. Los héroes eran fabulosos. Me encantaban. ¿Con qué los fabricaste? Ese es el problema, que perdí la fórmula. Y llegamos al presente. La quinta edad. Los hice con hierro. Los mejores. Bueno, más te vale creerlo. Si no hubiera robado el fuego a los dioses para dárselo a ellos, no estarías aquí, atado a una piedra. Sabes que está en tu mano cambiarlo, ¿verdad? Me ataste tú. Los mortales de hierro siempre dieron problemas, peores a cada generación. Estoy pensando en usar mosto para la próxima. O aceite de oliva, que gusta a todos. ¿Qué pasa con estos mortales exactamente? La decadencia, el egoísmo, no se lavan las manos. Solo les preocupa su placer y el poder y desafían a la autoridad. Son extremistas y descuidados. ¿Se parecen a ti? Pues, supongo que sí. Antes de Zeus, el mundo era un lugar de caos y sufrimiento. Lo mismo que ahora. No he conseguido mejorar nada. Sentir las malas vibraciones que salen de esta. A ver si lo adivino. La torre de Hera. Prometeo la amaba muchísimo. Adoraba a los animales. Así que me puse de cuclillas y me convertí en cuclillo para que me dijese que sí. Y cuando me dijo que no, bueno, la deshonré para poder desposarla y la sigo deshonrando ahora que estamos casados. Engañarla es solo una parte. También le he robado la felicidad. Engaño a la gente. Sobre todo a mí mismo. En realidad es la Torre de los Hados. Pues esto... ¡Qué vergüenza! Mm-hmm.
Me toca. Deja que mi descarga de pasión temple tus riñones. Digo, tu corazón. ¡Conseguí! ¿Quién manda ahora a Liguirón? ¡Eh, cara de Cerbero! ¿Has robado el néctar, criatura? Sí. Seguí tus órdenes y abatí a las palomas que hacían su entrega en la montaña, Tifón. ¿Pero qué? Bien. El néctar dota de vida a los dioses y recorre sus venas en forma de ichor. Viértelo en el caldero. ¿El ichor? La sangre de los dioses. Rápido, criatura. Criatura es un poco forzado. Ahora, el veneno de la hidra que abatió Heracles y el agua de la Estigia, el río más letal del inframundo. Aléjate. Añade la adamantina para contenerlo. Con cuidado. Bien, ahora tráeme el vial. ¿Será este mi trono cuando matemos a los dioses? Cuando yo los mate con este veneno, nada puede resistir su oscuro beso. Así que el plan de Tifón era ese: asesinarlos. ¡Ah! Oh, podría acostumbrarme a esto. ¡Liguirón! Esto va a ser divertido. ¡Anda, Prisillas! ¿Cómo has llegado aquí? ¡Lo he oído todo! ¡Mírame! ¿Acaso no merezco ser un dios? Después te convertiré en el dios de las narraciones para que puedas inmortalizarme. ¡Ja! ¿Lo pillas? No tienes la menor idea de lo que estás haciendo. No puedes darle el veneno a Tifón. Deja de preocuparte, hermanito. Tú no tendrás que hacer daño a ningún dios. Yo me encargaré. Abajo lo viejo, viva lo nuevo. No te lo voy a permitir. ¿Tú y qué ejército? Ninguno. Solo yo. ¿Qué lo dices en serio? No quería humillarte, pero no me das alternativa. Veamos de qué eres capaz. ¡Vamos, hermanito! ¡Ven a por mí! ¡Vaya! Te dije que había estado practicando. Entonces no me andaré con chiquitas. Acabemos con esto. Ten cuidado con lo que deseas. Oh, podría acostumbrarme a esto. ¿Qué? ¿No se le ocurría otro latiguillo a ese cretino? Vamos, Fénix. Te voy a enseñar un par de cosas. Esto ya no tiene gracia, Fénix. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un simple chiste? No quería decir eso.
Toda mi vida he deseado ser como tú. Habría hecho cualquier cosa por ti, pero jamás me pediste nada. Como si no existiera. ¿Sabes qué? Que tú te lo pierdes. Antes de que te hagas daño. ¿Seguro que quieres esto? Estoy intentando ayudarte. ¡Para! ¡Por favor! ¡Para! ¿Por qué? ¿No derrotaste a 1000 espartanos sin ayuda? ¿No navegaste hasta su puerto y hundiste su flota barco a barco de un día para otro? ¡Esto no es nada comparado con tus gestas! ¡No es cierto! ¡No hice nada de eso! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Prometeo! ¿Cómo? Me escondí, ¿vale? Hubo una tempestad y los barcos se hundieron. Así murieron los soldados. ¡Me lo inventé! ¿Contento? ¿Qué te inventaste qué? ¡Todo! Eso lo aprendí de ti. Cuentas tan bien las historias que es imposible no creer cualquier cosa que salga de tu boca. Sabes transmitir pasión. Supongo que el arte de contar historias viene de familia. Eso no es contar historias. ¡Eso es mentir! El mismo perro con distinto collar. En cualquier caso, cuando sea Dios, haré que todo sea verdad. No se enterará nadie. Ligiron. ¡Tifón! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Estás cometiendo un grave error! ¡No! ¿Y si usa la poción contra mi familia? ¡Tienes que quitársela, Fénix! ¡Ligiron! ¡Espera! Todavía no me lo creo. Cuando alguien señala, no hay que mirar hacia atrás. Es una norma fundamental. Como hacer listas para llevarlo todo al día y comprobar que el hijo que te estás tragando no es en realidad una piedra. Grandes consejos.